Estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Continúan los hechos delictivos en Nuevo León. Asesinan hombres armados a dos personas. Elementos policíacos que hayan estado involucrados en algún proceso judicial no podrán ser reinstalados. Le platicaremos. Destapa el municipio de Monterrey una serie de mafia de permisos. Explosión en un taller de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, deja dos personas sin vida. Mueren varias personas y decenas más se encuentran desaparecidas tras un accidente en una mina en Rusia. Vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Muy buenos días, como siempre, un gusto poder saludarlo en la jornada de este jueves. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo y como ya le venía comentando días anteriores, si aún no ha salido de casa, cargue con paraguas porque hay pronóstico de lluvia elevado hasta en un 90%. Se van a presentar tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana. Un cielo mayormente nublado es lo que va a estar predominando. La temperatura para esta tarde alcanzando los 26 grados centígrados, que nuevamente el ambiente se va a sentir bien fresco en el transcurso de la noche y aparte va a estar acompañado con pronóstico de lluvia, el termómetro marcando los 14 a los 15 grados centígrados a las 22 horas y la humedad relativa en un 75%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Muchísimas gracias a usted por comenzar a sintonizarnos. Vamos directo con la información de lo ocurrido durante las últimas horas. Y es que Marcial Pasarón nos tiene un reporte bastante completo. Adelante, Marcial. Buen día. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que sucedió la tarde-noche del día de ayer y hoy en la madrugada. Bueno, primero hacia el sur de la ciudad de Monterrey, en las instalaciones de una televisora ocurrieron unos hechos afuera de este edificio en el cual provocó una fuerte movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil y la Guardia Nacional. De acuerdo a las primeras investigaciones, afuera de esta televisora ocurrió se realizaron disparos de arma de fuego, lo que en primera instancia se pensó que había sido un ataque a esta televisora, pero después ya de las investigaciones y después de que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones revisaron las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas alrededor de este edificio y también sobre los que son las calles donde ocurrieron estas detonaciones, se estableció que a este lugar llegaron dos sujetos a bordo de una camioneta tipo Yukon. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas del día de ayer. Te repito, las cámaras de seguridad tanto de la empresa como del C5 y el C4 de Monterrey revelan que a este lugar llega una camioneta tipo Yukon en color dorado, del cual descienden dos sujetos. Uno de ellos es empujado hacia un domicilio que se encuentra enfrente del edificio de esta televisora. Este sujeto cae al suelo, pero cuando se levanta saca una pistola escuadra calibre 9 milímetros y realiza por lo menos 12 disparos contra la camioneta. Estas detonaciones de arma de fuego provocan incertidumbre entre la gente que se encontraba en ese sitio. De inmediato, llegan aquí elementos de la policía ministerial y a realizar la investigación. Se establece que uno de esas personas vestía una playera en color azul celeste, bermuda en color café, una gorra tipo beisbolera en color negro, portaba una mochila de la cual sacó esta arma de fuego y realizó los disparos de arma de fuego. También la fiscalía establece que después de que este sujeto dispara contra esta camioneta, el vehículo, los tripulantes de este vehículo circulan por la calle 5 de Febrero, posteriormente dan vuelta a la izquierda por la calle de Tepic y se dan a la fuga. Durante estos hechos, dos vehículos que estaban estacionados afuera de la televisora, un automóvil Sentra con matrícula STY7554 y un vehículo Mars STK8869 presentaban impactos de bala. También un domicilio donde los elementos de servicios periciales ubicaron varios impactos y ahí sobre la calle se recogieron 12 casquillos de bala calibre 9 milímetros. Hasta el momento no se ha dado a conocer si esta persona que accionó el arma de fuego
se encuentra detenida o ya declaró en torno a estos hechos, porque en esta zona no fue ubicado. Esto fue lo que sucedió, te repito, hacia el sur de la ciudad de Monterrey. Ahora te voy a dar otra información. Allá en la colonia Reforma, en el municipio de Juárez, sobre la calle Constitución, dos sujetos interceptan a un hombre que llevaba en brazos a un bebé de 1 año y medio aproximadamente, y ejecutan a esta persona frente a los ojos de varios vecinos que se encontraban ahí sobre la calle Constitución, ya que esta persona se dirigía a una tienda, llevaba en brazos a este bebé, que después la policía estableció que era su sobrina. Este bebé resultó ileso, pero esta persona falleció a consecuencia de 2 impactos de bala en la cabeza. Bueno, esta es la información, Brenda, de lo que sucedió la tarde-noche del día de ayer aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Lamentable situación la que está ocurriendo en la zona metropolitana en cuanto a inseguridad. Veremos cuáles son las respuestas que dan las autoridades a esta creciente oleada de violencia en el estado. Vamos a continuar con este tema, y es que asesinaron de varios balazos a un hombre en un car wash al poniente de la ciudad. Los hechos se registraron la tarde del miércoles en el negocio ubicado sobre la avenida Paseo de los Leones y Cumbres Elite, en el municipio de Monterrey. El occiso fue identificado como Marco Alejandro, de 42 años. Tras lo sucedido, la zona registró gran carga vehicular en la lateral de la avenida Leones en su dirección hacia el oriente. Hasta el lugar del ataque acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar a la víctima informaron que ya no contaba con signos vitales. Y bueno, en un operativo que incluyó 3 cateos simultáneos en domicilios de la colonia industrial, la Agencia Estatal de Investigaciones desarticuló ayer a una banda que robaba cajas fuertes de negocios y oficinas. Hubo 3 detenidos, quienes eran buscados por múltiples robos cometidos en el área metropolitana, principalmente en los sectores Mitras y en el centro de la ciudad. Una fuente policial informó que, además de dedicarse a los robos, los acusados presuntamente también vendían droga. Los detenidos fueron identificados como Iván Damián, Héctor Fernando y Alberto. Ponga atención a lo siguiente, y es que mucho se había discutido acerca de la buena reputación que pudieran tener los elementos policíacos o de este perfil que pudieran obtener debido a que se reinstalaban o se relocalizaban algunos elementos una vez que habían tenido algún reporte en algún otro punto. Bueno, pues ahora estos elementos policíacos que hayan estado involucrados en algún proceso judicial no van a poder ser reinstalados. Ponga atención. El Congreso de Nuevo León aprobó una serie de reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para prohibir la reinstalación de elementos policíacos y agentes ministeriales que hayan estado en algún proceso judicial a pesar de haber sido exonerados. Sin embargo, integrantes de la bancada de Morena expresaron estar en contra de la reforma y pidieron retirar la iniciativa, ya que el tema resulta discriminatorio y viola los derechos humanos de los policías al no permitirles un juicio justo ni el retorno a sus trabajos. Pese a ello, fue aprobada por mayoría en el Pleno. Hoy les estamos diciendo, en medio de una crisis de inseguridad, que ellos no son respetados y respaldados por la ciudadanía, porque los diputados que representamos a la ciudadanía les estamos diciendo el día de hoy: ustedes no tienen derecho a la reinstalación, ustedes no tienen derecho a un juicio justo, ustedes no tienen derechos humanos. Pero no le podemos decir a nuestros policías, en una crisis de inseguridad, que no estamos con ellos, que ellos no tienen derecho a un juicio justo, que ellos no tienen derecho a ser reinstalados. ¿Que qué sentido tiene estarse capacitando si en el cambio político de una administración va a llegar una persona, los va a correr y solamente le van a dar 3 meses de liquidación? Mientras que diputados del PAN defendieron la reforma, ya que buscan que las corporaciones cuenten con policías honestos y limpios. Esta reforma federal derivó de una serie de casos de elementos policíacos vinculados al crimen organizado, que promovieron juicios para ser indemnizados o incluso reinstalados. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Bueno, pues ahí está la postura de Morena. Sin embargo, ¿cuál es la postura de los ciudadanos al saber que muy probablemente muchas de estas personas que estaban involucradas en alguna situación de una situación donde se pone así que en tela de duda, pues, su confiabilidad? Entonces, bueno,
¿Dónde queda? La seguridad no es un tema de juego, no es un tema en el que haya un tono gris. Es blanco o negro. O son confiables o no lo son. O tienen un historial o un pasado limpio o están involucrados en algo. Entonces, no puede haber un tema, no puede haber, ay, bueno, te voy a dar chance en esta ocasión, bueno, déjame, te doy permiso, pero en este otro punto. No lo puede haber, porque al final del día, pues, si estamos dando oportunidad en un punto en donde la gente, ahora sí que la confiabilidad de un elemento policíaco debe de ser prácticamente impoluta, pues, ¿qué va a quedar de los otros elementos o qué va a quedar de nosotros como ciudadanos? ¿En quién vamos a confiar? No podemos poner tonos grises en esta situación. En estos momentos, muchísimo menos. Entonces, creo que personalmente considero que esta medida es buena. ¿Usted qué opina al respecto? Necesitamos sus comentarios a través de las redes sociales para que nos dé su opinión al respecto. Vamos a cambiar de tema. Y es que a varios años de su asesinato, familiares de Sara, una mujer de 69 años encontrada sin vida al interior de su domicilio en Montemorelos, Nuevo León, piden justicia. En enero de 2018, Sara de la Peña Salcido, de 69 años de edad, fue encontrada asesinada en el interior de su domicilio. La mujer de la tercera edad presentaba una herida en el cuello. Los hechos ocurrieron en Montemorelos, Nuevo León, donde la madre de dos hijas y abuela de varios nietos vivía con una sobrina y fue ella quien la encontró sin vida. Mi madre va a cumplir ahora el 15 de enero 4 años. Ella falleció el 15 de enero. Ella estaba en su casa sola. O sea, mi mamá falleció en Montemorelos. Han pasado 4 años de su muerte y hasta la fecha no hay detenidos, ni siquiera sospechosos, y todo indica, como nos explica Rebeca, hija de Sara, que la Fiscalía General de Nuevo León dio carpetazo al caso. El fiscal me dijo la última vez, ¿sabe qué, señora? La última vez que yo hablé con él me dijo, señora, yo ya no traigo el caso, a mí me mandaron a Podaca y... el caso lo tiene Fiscalía de Feminicidios. ¿Qué le han dicho ahí? Cuando yo le llevé al fiscal toda la evidencia, digo al juez, el juez me dijo, no se puede hacer orden de aprehensión, no puedo girar orden de aprehensión porque no es evidencia suficiente. Ha hecho varias llamadas, pero le dicen que no hay registro del caso. Investigué yo el número de Fiscalía de Feminicidios y empecé a marcar y me decían, ¿sabe qué? Aquí no tenemos el caso. ¿Cómo que no lo tienen? Pues el fiscal me dijo a mí que él había mandado el caso a Fiscalía de Feminicidios. Mire, déjenos investigar y nosotros le hablamos. Y así, desde hace 4 años, desde que mi mamá falleció, a los poquitos meses que yo empecé a contactarme con los fiscales, nada. Con todo su dolor a cuestas, por la muerte de su madre y el coraje por la impunidad con la que vive el responsable, hizo un llamado a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Le digo, yo te entiendo, le digo, yo sé, pero a mí no se me hace justo que una persona que cometió un crimen así ande suelta. Yo aquí lo que quisiera pedirle al gobernador es que retome el caso, por favor. Y que si hay algún avance, cualquiera, por mínimo que sea, en la fiscalía tienen mi número de teléfono. Casos como el de Sara no son únicos, pues en México más de 10 mujeres son asesinadas al día, según datos de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones civiles. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, las cifras de feminicidios en el país siguen al alza tras notificarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un alza del 4.9% frente al mismo periodo de 2020. Guadalupe Mijangos, CiberTV Noticias Monterrey. No es el único caso, ya bien lo comentaba Guadalupe. Desafortunadamente, ahora te tienes que, ahora sí que poner
ya sea a través de tus redes sociales, hacer la denuncia pública, revivir nuevamente este dolor que padecen los familiares de las víctimas para pedir ayuda. Ya estamos escalando, ya no estamos confiando en nuestras autoridades, están quedando cortas en su actuar. ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo mismo hace muchos años, ya están cansados mucha gente, muchos familiares de víctimas, quienes también son víctimas de esta situación. Pues ya estamos cansados, dices, ya no haces nada, no avanzas, no me dejas avanzar, hago tu trabajo porque te pongo las pruebas en la mesa y dices que es insuficiente. Y entonces, ¿qué hacen? ¿De qué están haciendo? ¿Por qué están cobrando? Definitivamente tenemos un problema y parece, y muchas veces lo opinamos, desafortunadamente para la mujer no existe justicia, no existe un sistema legal que la respalde, no existe un sistema que la proteja. Estamos prácticamente solas en esta situación. Esto y muchas otras víctimas, porque no solamente se trata de uno como mujer, también otras víctimas de otro tipo de delitos que también la están padeciendo porque al parecer pues no avanzan. Dices, bueno, es mucho trabajo el que tienen, pero desafortunadamente pues empieza por algo. No actúan, pero no están haciendo nada tampoco para ir avanzando en esta situación, ni para prevenir, ni para resolver, ni para castigar a los responsables. Francamente, pues bueno, ¿en qué estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieren que estemos encerradas? ¿Quieren que no hagamos nada? ¿Quieren que se vuelvan a resolver las cosas así, tomando las redes sociales, pedir públicamente a las autoridades, saltarnos a las autoridades judiciales e ir a mandos como el gobernador, como el presidente de la República, a ver si nos hacen caso y a ver si toman manos en el asunto? Pues la verdad, si así fuera de uno a uno, ¿cuántos casos son? No puede las autoridades y mucho menos el gobierno estar tomando uno a uno cada caso para resolver. Son miles los que tendrían que hacer y se nos irían los 6 años resolviendo eso. Y ojalá, ojalá este sexenio sea diferente. Vámonos a otros temas. Y es que, hablando también de autoridades, había una mafia, ¿dónde no?, que expedía permisos falsos de venta de alcohol para negocios y que extorsionaba a ambulantes para que pudieran operar. Y esta fue detectada en el municipio de Monterrey. Ya ve que hace bastante tiempo pues se habían quitado, o siempre hay constantemente en cada cambio de administración este movimiento acerca de ya vamos a quitar a los ambulantes o ya no se van a poner a los ambulantes, y misteriosamente y al día siguiente volvían a aparecer. Bueno, mucho tiene que ver de esto, Y es que la secretaria del ayuntamiento, Lucía Rojas, reveló que en inspecciones recientes encontraron cobros de hasta 80,000 pesos a establecimientos a cambio de permisos falsos de alcohol y cobros al comercio informal, cuyo monto no precisó. Han de rebasar millones. Aunque esto se está investigando, la funcionaria dijo que podría tratarse de personas externas al municipio. Debido a la aprobación de una serie de reformas en el Congreso local, pues ya se está haciendo ahí seguimiento. Sin embargo, pues ahí está lo que habíamos comentado hoy, se supone que ya no estaban permitidos, siempre se hablaba o siempre se caqueraqueaba mucho el tema de que ya no iban a ser permitidos los ambulantes, sobre todo en puntos estratégicos del centro de la ciudad, porque entorpecía el libre tránsito tanto de vehículos como de peatones, pero misteriosamente también aparecían al día siguiente una vez que se hacían estos operativos. Bueno, pues ahí están estas mafias que se encargaban de volverlos a poner en su lugar. Y no se trata de quitarle el trabajo a la gente, porque al final del día también era un medio de trabajo para muchos, el único que tienen, pero pues hay que ponerse en regla también. Vámonos a información nacional, y es que en Tultepec, una explosión dentro de una casa particular habitada como taller de pirotecnia, allá en el Estado de México, dejó 2 muertos y 5 heridos. El incidente ocurrió dentro de un inmueble ubicado sobre la calle Jazmín, en la comunidad de La Piedad. La explosión provocó un fuerte estallido, una columna de humo que alcanzó aproximadamente 6 metros de altura y también dejó daños en viviendas contiguas. Vecinos que se encontraban en las inmediaciones del lugar captaron el siniestro y compartieron algunas fotografías y videos en redes sociales. Otro año y nuevamente otro incidente de este tipo.
Una jovencita de aproximadamente 15 años resultó lesionada tras salir volando del juego mecánico Music Express, esto en la Feria Tamaulipas 2021. Los hechos se registraron cuando la jovencita se encontraba en el juego mecánico y presuntamente el encargado de controles aumentó la velocidad, por lo que la menor salió volando. Según testigos en el lugar, la menor de edad quedó inconsciente por alrededor de 10 minutos en espera de los servicios de emergencia. Tras salir disparada y caer en la rampa metálica de acceso al juego mecánico, la joven fue abordada por elementos de la policía estatal, quienes a su vez pidieron el apoyo de elementos de protección civil del gobierno del estado. Y en un despliegue de fuerza sin precedente en lo que va del sexenio, el gobierno federal desplegará hoy 1,954 soldados y 1,894 agentes de la Guardia Nacional, con el apoyo de 3 helicópteros artillados para enfrentar la ola de violencia en Zacatecas provocada por el enfrentamiento entre bandas del crimen organizado. Al iniciar su visita al estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobernador David Monreal cuenta con todo el apoyo y detalló los programas de bienestar para que su administración aplique en la entidad. Vamos a información relevante. ¿Cómo va a estar este fin de semana? ¿Qué esperamos en los próximos días? Yuli Castillo nos tiene toda la información. Y a extremar precauciones, como ya le comentaba, hay pronóstico de lluvia para esta jornada de jueves. Un cielo mayormente nublado es lo que va a estar predominando. La temperatura en el transcurso de la tarde agradable, de 25 a 26 grados centígrados. Aunque nuevamente habrá un ambiente bien fresco en el transcurso de esta noche. Salga con paraguas, también bien abrigado, porque nuevamente, como ya le comentaba, se va a sentir el ambiente bien fresco por la noche. 15 a 14 grados centígrados a las 22 horas. La probabilidad de lluvia, como ya le comentaba, en un 90% y la humedad relativa en un 75%. Para el día de mañana viernes también estaremos amaneciendo con ambiente bien fresco, de 12 a 13 grados centígrados, y por la tarde se estima que el termómetro solamente esté alcanzando los 14 a los 15 grados, un cielo mayormente cerrado, la probabilidad de precipitación en un 20%. Nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a bajar la temperatura entre los 12 a los 13 grados centígrados, marcando el termómetro. Para el día sábado, 18 con 16 grados, un cielo mayor nublado, disminuye la probabilidad de precipitación, no se descarta que nuevamente va a incrementar para el día domingo, aunque baja la nubosidad, la temperatura máxima de 20 a 21 grados centígrados, la mínima entre los 15 a 16 grados, y para la próxima semana también le adelanto que va a continuar un cielo parcialmente nublado predominando el día lunes y también el día martes, la probabilidad de lluvia en un 10%, las temperaturas por la tarde de 21 a 22 grados centígrados, y nuevamente por la mañana y por la noche continúa el ambiente fresco, entre los 16 a los 17 grados centígrados. Le platico que todos estos cambios son a consecuencia del sistema frontal número 11 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Viene acompañado con un canal de baja presión, que esto está generando la probabilidad de precipitación, también el descenso marcado en las temperaturas para esta jornada, para el día de mañana viernes. Y también otra cosa importante que debe de saber es que ya ingresó la primera tormenta invernal de la temporada. Esta misma se va a desplazar por todo el norte y el noroeste de la República Mexicana, va a estar trayendo rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y también va a traer el descenso en las temperaturas y el pronóstico de precipitación. Las temperaturas y las condiciones para Tijuana, un cielo despejado hasta el momento, que pueden cambiar las condiciones, como ya le comentaba, para estos próximos días a consecuencia de la tormenta invernal. La máxima de 26, la mínima de 16 grados. Para Chihuahua, un cielo parcialmente nublado que baja la temperatura en el transcurso de esta noche, abrigarse bastante bien, 8 grados centígrados marcando el termómetro, la máxima de 18. En Mazatlán se nubla, aunque va a continuar la temperatura calurosa por la tarde, 30 grados centígrados, la mínima de 20. En Guadalajara un cielo despejado, 14 con 26. También para Acapulco un cielo mayormente soleado, la temperatura por la tarde de 31, mínima de 26 grados centígrados. Para el municipio de Celaya un cielo parcialmente nublado, 17 con 26, al igual que para Torreón, 27 con 17, y un cielo despejado. En McAllen, extremar precauciones, hay pronóstico de precipitación máxima de 27, mínima de 17 grados centígrados. Y para Tamaulipas también, como está afectando el sistema frontal número 11 de la temporada, está generando lluvias. Para Reynosa, la máxima de 28, mínima de 17 grados centígrados. Allá para El Paso, Texas, marcando un solo dígito el termómetro en el transcurso de esta noche, 7 grados, máxima de 13. Ya para Veracruz, para Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, se despeja completamente el cielo, las temperaturas por la tarde calurosas,
más, 29 a 31 grados, mínima de 17 a 25. Y para Cancún, un cielo parcialmente nublado, máxima de 28, mínima de 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Ya lo sabe, carga con paraguas, cuídese bastante. Lo veo el día de mañana. Muchísimas gracias, Julie. Y ahora vamos a información importante. Y es que a pocos días de empezar el mes de diciembre, muchas personas piensan en si vamos a realizar una dieta o no. Yo le voy a confesar, yo no voy a realizar nada. Pues, ¿para qué? A una le gusta el buen tragar, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores que se tiene al querer bajar de peso? Pues, bueno, de entrada la voluntad. Pero, bueno, mi compañera Nayeli Peña nos tiene mucha más información. Si usted quiere bajar de peso, muy bien. Pero ponga atención a los siguientes tips. Muchas gracias, Brenda. Así es. Bueno, pues estamos hablando precisamente con el nutriólogo Jorge López, quien viene a tratar varios temas en sí, que son importantes para que le ponga atención. Bienvenido. Gracias, Nayeli, por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y como bien lo comentas, ahora sí que en la sección de nutrición vamos a tocar temas muy importantes el día de hoy. Claro que sí. ¿Cómo es principalmente los errores más comunes que pasan en la pérdida de peso? Cuando alguien quiere perder el peso y empiezan algunos errorcitos, ¿cuáles serían principalmente? Demasiado, Nayeli. Y es que ya están las temporadas de las fiestas de diciembre. Queremos lucir espectaculares, nos queremos ver muy bien, perder unos kilos previos a estas festividades. Bueno, normalmente cometemos alguno de estos y es empezando a comprar productos con un prestigio dietético increíble. Que el producto milagro, que cómprate este producto orgánico, libre, vegano, que trae un sinfín de etiquetas. Y estos productos realmente pueden llegar a tener un alto contenido calórico. Esto es debido, Nayeli, a que traen muchísimos ingredientes naturales en su origen, de muy buen aporte, ahora sí, nutricional. Pero también, por ejemplo, uno de ellos, cuando nosotros compramos pan blanco, trae menos calorías que el pan integral. Y por naturaleza pensamos que el pan integral, pues obviamente va en la dieta y todo, pero el pan integral trae más calorías por más ingredientes naturales. Y nosotros nos dejamos guiar, como digamos, por una etiqueta o bien en la barra nutrimental viene. Es correcto, por esas etiquetas de vegano, orgánico, libre de gluten, cosas por el estilo, y no, eso nos garantiza a que realmente va a ser un producto muy bajo en calorías. Ahora, ¿cómo prepararse para no cometer errores en la pérdida? Bueno, aquí lo importante, Nayeli, es asesorarse. Ahora sí que no dejarnos guiar por solamente la portada de los libros, como luego dicen. Es importante que te informes, que asesores y que hagas la comparativa entre el producto original y el producto dietético. Porque muchas veces pensamos, bueno, como es dietético, pues me puedo comer 2, 3, 4. En México, la normativa de salud con que tenga el 30% menos del contenido original ya se le puede poner reducido, bajo en 0% o prácticamente la etiqueta de light. Y el 30% pues realmente es muy poco. Ahora, Jorge, cada persona es diferente, cada persona tiene su metabolismo pues bien establecido, pero digamos, ¿influye mucho la edad en esto? Sin duda alguna, cuando nosotros nacemos tenemos nuestra actividad metabólica a todo lo que da. No por nada dejas de ver a un sobrino o a un bebé recién nacido un par de semanas. Cuando lo vuelves a ver dices, increíble, ya creció mucho. Pues bueno, su actividad metabólica está muy a la alza. Conforme va pasando los años, nuestra actividad metabólica va disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los procesos nos empiezan a costar un poquito más de esfuerzo, la digestión, no se diga al dormir. Antes a lo mejor nos podíamos ir de antro, los tacos y cosas, y ahora ya nos cuesta trabajo digerir una cena tradicional, familiar, que ni siquiera te desvelaste. Esto es porque el metabolismo sí va, se ve repercutido con el paso del tiempo y va generando pues una baja. ¿Y qué opinas acerca de los complementos alimenticios? En estos casos, ¿es bueno o no? Sin duda alguna, a lo mejor muchas veces podemos presentar estas intolerancias o podemos traer estos problemas digestivos. Bueno, para eso están los suplementos como las proteínas en polvo. Puede ser una muy buena opción si tú has pasado excedentes ahora con las posadas y dices, bueno, le quiero moderar un poquito. Antes de irte a dormir, te tomas tu licuado de proteína y ya puedes sustituir ahora sí lo que es un tiempo de comida, ¿no? Jorge, ¿cómo detectar? Es una entrevista, pues, obviamente, muy corta, queremos abarcar muchos temas, pero ¿cómo detectar alguna alergia en un alimento y saber primeramente qué es ese alimento, ¿no? Tocas un tema muy importante durante esta, ahora sí que, búsqueda de pérdida de peso fácil, pero hay que detectar qué es diferente entre intolerancia y alergia.
La intolerancia generalmente nos va a causar muchos problemas digestivos, diarreas, inflamación, reflujo, acidez, gastritis, colitis. Eso nos sería una intolerancia. Mientras que una alergia va a ser algo más clínico, va a ser sarpullido en nuestra piel, va a ser picazón, ardor, urticaria, como clínicamente se le conoce a la comezón, puede cerrar vías respiratorias, que es algo sumamente grave. Entonces, aquí lo importante es que si tú ves que en minutos empiezas a sentir hormigueos o sensaciones en tu piel o en garganta, pues ya sería una, ahora sí, una alergia, ¿no? Y esto es debido a que vamos perdiendo esas enzimas que nos ayudan a digerir algunos alimentos, pero se va relacionado más a la intolerancia. ¿Y cómo evitar también la gastritis? ¿Simplemente evitando esos alimentos? Tratar de bajar su consumo, obviamente no consumir tantos alimentos grasosos o que sean altos en condimentos, que ahorita, pues con las fiestas, el alcohol, el cigarro, la desvelada, se va a hacer un conjunto de estos elementos, pero volvemos a la base, Nayeli, moderación. Entonces, bien importante que si tú estás buscando perder peso, tomes en cuenta, como lo mencionamos, el primero, no recurrir a todos los productos dietéticos. En segundo, también, no consumir todos los productos light, porque también el consumo elevado de productos light puede inhibir la pérdida de peso. Ok, entonces, ¿qué producto recomiendas en este caso? Digamos, ¿pueden ser frutas, más verduras? Así es. O muchos también recurren, Nayeli, otro de los errores, a la jugoterapia. Pensamos que lo más natural nos va a llevar rápido a tener una pérdida de peso y los jugos muchas veces pueden tener altas concentraciones de azúcar. Entonces, hay que consumir absolutamente todo con moderación, tanto de los productos light como los productos con un prestigio de que son muy naturales y los productos dietéticos, todo con moderación en lo normal. Y no es tanto por estética, sino es por salud, cuidarse desde adentro para estar bien por fuera. Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y por el espacio. Nosotros seguimos aquí en Ciber TV, Noticias Monterrey. Pues bueno, ahí está. Coma con moderación. El 24 al 25 yo sé que es difícil, pero el resto de los días, modérese. Si se quería comer 6 tamales, cómase 2. Y así nos vamos. A ver, se lo juro que vamos a bajar de peso. Yo no. La verdad es que tengo muy poca fe en diciembre porque, se lo confieso, yo siempre subo de peso, pero pues ya después nos ponemos ahí, nos regularizamos en enero, ¿verdad? Siempre con las voluntades. Vámonos a información internacional. Y es que, pues, bastante información. Al menos 11 personas murieron y 46 están desaparecidas. Esto tras un accidente en una mina de carbón en Siberia, que se añade a la siniestra lista de catástrofes que golpean a este sector en Rusia. Según el gobernador de la región de Kemerovo, en el momento del accidente había 285 personas en la mina. Por ahora se han confirmado que 11 de ellas murieron y otros 46 mineros siguen dentro de ella, sin que exista ninguna comunicación con ellos. No hay humo intenso, así que esperamos que no haya fuego. Así lo comentó el responsable, explicando que los sistemas de ventilación de la mina seguían funcionando. Y Canadá comenzó con la vacunación COVID en niños entre 5 y 11 años, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y de Israel, quienes ya aplican las vacunas contra el COVID en pequeños. En el Palacio del Congreso, en el centro de Montreal, varias decenas de pequeños de Quebec fueron los primeros en recibir la vacuna Pfizer autorizada para ellos desde el viernes. Están previstas algunas adaptaciones a menores para recibirlos a los niños, calcomanías con forma de unicornio, encuentros más largos para que los adultos puedan convivir con ellos, y pues bueno, también un perro acostumbrado a las caricias circula para calmar a los niños y sobre todo distraerlos de este famoso piquete. Y decenas de personas perdieron la vida después de que una embarcación naufragara cerca de la ciudad de Calais, en Francia, mientras que intentaba llegar al Reino Unido por el Canal de la Mancha, entre ellas al menos 7 mujeres y 3 menores. En un principio se había informado de 31 fallecidos, pero la cifra fue reducida en la madrugada del jueves. Aún no se conocen las nacionalidades de los fallecidos ni por qué se hundió el barco. El hecho fue considerado por la Organización Internacional para la Migración como el incidente que ha provocado la mayor pérdida de vidas en el canal desde que se comenzó a recolectar datos desde el 2014. Vamos a información de lo que se ha hecho viral en las redes. Mi compañera Carla Omosigo en Tendencias.
Muchísimas gracias, Brenda. Excelente jueves. Ya se va sintiendo poco a poco el fin de semana y es por eso que hoy le traigo unos videos chismosones, chismosones para que usted los vea y me diga a ver qué opina de ellos, porque vamos a comenzar ya con el primer video que, híjole, déjeme le cuento, que en medio de su boda, adivine que un hombre fue detenido por policías debido a que debía meses de pensión alimenticia a sus hijos. A través de las redes sociales se dio a conocer la detención que tuvo lugar en Ecuador y en las imágenes se puede ver cómo familiares forcejean con la policía y tratan de evitar que el novio sea detenido. Inclusive la novia y algunas mujeres comienzan a llorar al ver toda la escena. Las autoridades señalaron que el acusado no cumplió con la pensión alimenticia de su relación anterior. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este video que se volvió viral. Y continuamos con el siguiente video que la verdad, mire, ni cómo ayudar a este hombre allá en Reino Unido. No. Déjeme le comento que mientras la policía lo observaba, un hombre arrojó una gran cantidad de marihuana desde la ventana de su casa, como le platiqué, esto en el Reino Unido. Con el fin de desaparecer la droga que tenía, el hombre comenzó a tirarla, pero al mismo tiempo era grabado por un grupo de personas y era observado por la policía. Las autoridades informaron que se detuvo al hombre por posesión e intención de distribución de droga. Además, destacaron que hallaron 20 kilos de marihuana, 24 plantas de cannabis, una ballesta y 3 pistolas. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se viralizó allá en Europa. What the f***? Man's dashing out, out of his window. You know, all these geezers got ounces out his window, you know, just throwing them out. Y a continuación le voy a mostrar el siguiente video, que si usted es sensible a esas fracturas y todo eso, a ver que las personas se dañan, le recomiendo que no lo vea porque sí está muy impactante. Le voy a platicar que durante una pelea un luchador se fracturó una pierna luego de noquear a su rival. Las imágenes causaron pues impacto en las redes sociales. Dylan Casquila pateó a su contrincante y lo derribó al suelo, acción que lo coronó como el campeón de la noche. Inmediatamente al caer al suelo y los presentes aseguraron, los que estaban ahí en la pelea, aseguraron que nada más escuchó, mira así, y adivine qué fue, fue la pierna del luchador que ganó, pero pues con la pierna quebrada, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video y si es sensible, no lo vea. Y esos fueron los videos más virales de este jueves. Y como siempre, quiero invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Mosillo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias, Carla. Y ahora vamos a los deportes. Rafa, ¿no te quedaste dormido en los juegos? También aburridos, pero esperemos cambien las cosas en este segundo día de liguilla. Rafita con los deportes. Gracias, Brenda. Qué gusto saludarlo. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Arrancó la liguilla del fútbol mexicano, los cuartos de final. Arrancaron con este partido, dos partidos el día de ayer, que la verdad dejaron mucho que desear. El primero fue el de América contra el equipo de Pumas, el equipo americanista que visitó Ciudad Universitaria, y pues el partido terminó 0-0, aproximaciones pocas de ambos equipos,
Me parece que el haber quitado el criterio del gol de visitante como desempate ha perjudicado al espectáculo, y los equipos que visitaron el día de ayer pues salieron a cuidar el marcador porque saben que ahora el empate les favorece y que irse con el 0-0 es un buen resultado. Así que América y Pumas empataron 0-0. ¿Qué es lo que dice al final del encuentro el capitán y portero del equipo americanista, Guillermo Ochoa? Escuchemos. Bueno, creo que el 0-0 de momento es favorable para nosotros, así es que sabíamos que Pumas es un equipo con mucha intensidad, que venía cerrando fuerte en casa, y hoy le cerramos todos los espacios, entonces habrá que, hicimos el 50% del trabajo, habrá que culminarlo el próximo partido de la Azteca. ¿Qué esperar en América en la vuelta? Bueno, yo creo que un equipo igual con mucho orden, con inteligencia, capaz de manejar los momentos, y si Dios quiere, con la fortuna de definirlo. Y después de este partido siguió el de los Rayados del Monterrey, y decíamos, bueno, a ver si mejora el espectáculo, y fue prácticamente lo mismo. Los Rayados no pudieron abrir el cerrojo rojinegro, no por nada Atlas fue de las mejores defensivas del campeonato, y pues 0-0 el resultado. Con esto Monterrey está obligado a salir a ganar, tiene que ganar por cualquier resultado. El empate o la derrota los deja eliminados el próximo sábado en el Estadio Jalisco contra el Atlas. Muy poca gente a lo que se esperaba que pudiera haber de asistentes, 25 mil, poco más de 25 mil aficionados, la mitad prácticamente de lo que le cabe de capacidad al gigante de acero. El técnico de los Rayados, Javier Aguirre, habló al final del partido, fue escueto en sus declaraciones, no hay mucho que decir, simplemente Monterrey tiene que enfocarse en ganar el próximo sábado. Pues un partido muy, muy parejo, muy disputado. Creo que la primera parte no estuvimos muy bien, mejoramos en la segunda parte, no nos alcanzó para cobrar ventaja, pero no tenemos otra más que ir a ganar allá en Guadalajara, no hay más. Bueno, es ganar, no hay más, ganar, como fue el sábado pasado, es decir, no hay mañana, estamos a 90 minutos de pasar de eliminatoria, ganan ellos, ganamos nosotros, es el que gane, se mete. Entonces, esa es la lectura, sabíamos que eran 180 minutos y no hay otra más que ganar. Ahí las palabras del Vasco después del partido entre Rayados y Rojinegros de Atlas, que terminó 0-0. Pero hoy tiene la oportunidad Tigres de demostrar cómo se juegan las liguillas y ganar su partido. Visita al equipo del Santos Laguna en la Comarca, un partido donde Tigres tendrá algunas ausencias importantes, el caso de Guido Pizarro, que no podrá estar para este encuentro. También, bueno, pues tendrá que implementar como titular el Piojo Herrera a Purata, un canterano que ha tenido oportunidades y que pues no ha terminado por consolidarse dentro del equipo de Tigres. Esto es lo que dice Miguel Herrera en torno a este encuentro donde Tigres visita esta noche al conjunto de Santos Laguna. Bien, el equipo llegó muy bien. Hablar de porcentajes, yo te podría decir si hoy el equipo está completo como venimos cerrando el torneo, pues a lo mejor te diría, pues estamos en un 90-95, pues hoy tengo que hacer dos o tres cambios. También tengo que pensar, vamos a ver cómo se ven esos cambios. Ahorita te digo, estoy al 100 y mañana el equipo no funciona y van a decir, no estaba al 100. No pasa por ahí. Yo creo que el equipo está muy bien, todos han trabajado lo mismo, todos jugamos ya lo mismo y eso es lo más importante. Y bueno, estos son los partidos que se jugarán el día de hoy. El partido de Tigres Santos, como ya lo veíamos, a las 9:05, pero antes está el de Puebla contra León. La verdad es que pues estos pintan para ser buenos partidos. Ojalá no defrauden como los del día de ayer, Puebla-León a las 19:00, y posteriormente el de Santos frente al conjunto de Tigres. Son los dos partidos con los que se cierra la parte de ida de los cuartos de final de la apertura Grita México 2021. Y bueno, pues también hubo actividad de la Champions League. Estos son los resultados que se dieron el día de ayer. La goleada del Real Madrid 3-0 al Sheriff. Se saca la espina el conjunto del Real Madrid. La sorpresa la da el Sporting, que vence 3-1 al Borussia Dortmund. El Liverpool le pega 2-0 al Porto. El Milan 1-0 le gana de visita al Atlético. El Manchester City le gana 2-1 al París. Este fue el partido que llamaba la atención. Y el conjunto parisino, con todo y sus figuras, no pudo ganarle al Manchester City de Pep Guardiola. El Inter le ganó 2-0 al Shakhtar Donetsk, y el Ajax, que anda en un momento impresionante, 2-1 le ganó al Besiktas dentro de la actividad de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League.
Y bueno, pues un tema delicado el que se sigue tratando es el caso de Karim Benzema. Él pues ha estado acusado de chantaje con Mathieu Valbuena, su ex compañero en la selección francesa, y pues el día de ayer el Tribunal de Versalles declaró culpable al delantero del Real Madrid, quien enfrentaba un proceso legal por chantaje a Mathieu Valbuena. Dicho fallo lo sentencia a un año de prisión y una multa económica. El chantaje es por un video sexual donde él le pedía que pagara a las personas que estaban pidiéndole dinero para no sacar este video, y pues él, según lo que comenta, actuaba de buena fe, diciéndole que pagara y no se metiera en problemas y demás, y resulta que lo involucraron como tipo extorsionador pidiendo el dinero porque pues el francés Mathieu Valbuena lo tomó como una amenaza y no tanto como un consejo para salir de este mal momento. Pero lo que es un hecho es que, y que hay que recalcar, es que el francés no pisará la cárcel, hablamos de Karim Benzema, aunque su sanción señale la condena de prisión, es prisión suspendida, misma que deberá cumplir en caso de una reincidencia. Lo que sí tendrá es que pagar una buena cantidad de euros, que es parte de esta sanción. Y bueno, pues en Estados Unidos hoy es día de fiesta, y como es dicta la tradición, bueno, pues el pavo y todo lo que significa el Día de Acción de Gracias, bueno, pues parte de esto es los partidos de NFL que se jugarán el día de hoy, y estos son los encuentros: el del equipo de los Osos contra los Leones de Detroit, los Bills de Buffalo contra Saints de Nueva Orleans, son los encuentros, así como el de Raiders frente a Dallas. Todo el día prácticamente habrá actividad de la NFL con el Thanksgiving Day. Así las cosas también dentro de la NFL, que hoy arranca con 3 partidos la semana número 11. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Ahí está la información deportiva, y ahora vamos a la información de los espectáculos con Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por seguir con nosotros, ya casi fin de semana, y nosotros llegamos con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Arrancamos con algo que ocurrió la noche de anoche aquí en la Sultana del Norte, específicamente dentro del Parque Fundidora, y es que bueno, después de algunos meses de su fallecimiento, el día de ayer, como estamos viendo en pantalla, se develó la figura de cera, sí, en el Museo de Cera que está dentro del Parque Fundidora, de Ricardo González Cepillín. Estamos viendo las imágenes justamente de este momento anoche donde su familia estuvo presente, y decimos estuvo presente porque ellos ya no radican en la Sultana del Norte como solían hacerlo. Ellos viven en el Estado de México y bueno, vinieron, hicieron esta visita especial para algunos proyectos, uno de ellos justamente para la develación de esta figura, que la verdad hay que reconocer, a ellos lo dijimos, está parecidísimo, porque de repente hay algunas figuras de cera que se parecen a todo mundo, menos a la persona que están representando, pero en esta ocasión sí, la figura de Cepillín está bastante bien hecha, y bueno, pues ahí estaban sus hijos justamente ayer siendo los encargados de quitar esa tela roja para conocer todos pues esta figura que estará a partir de ya en este museo que le menciono, se encuentra dentro de Parque Fundidora, ya está disponible para que todo mundo pueda disfrutarla, además de las otras pues figuras que obviamente están en este lugar. Oiga, que en lo personal le comento, la verdad es que nunca había ido a este lugar y está bastante respetable, las figuras está bastante bueno, así que si tiene la oportunidad, pues bueno, ya sabe dónde puede ir con su familia. Pero bueno, pues ahí está justamente esta imagen, tenemos declaraciones de uno de sus hijos, quien habló acerca de este momento tan especial. Muchas gracias por su presencia. Estamos aquí toda la familia y estamos muy emocionados de. Teníamos muchos meses de no venir a Monterrey y ahora estamos bien contentos de estar aquí. Qué honor, qué orgullo de tener a esta gran figura, porque está igualito mi papá. Sí, pues son regalos de Diosito y de mi papá, que gracias a Remex Music el legado continuará. Acabamos de firmar un contrato por 7 años, el número favorito de mi papá, o sea, iba a ser de 3 y se subió a 7. ¿Qué viene con ese contrato? Uf, vienen muchas cosas, mucha música, sorpresas, videos, discos, una gira por todo Estados Unidos, vienen muchos proyectos muy grandes.
Bueno, esas justamente las declaraciones de Ricardo, que nos platicaba acerca de ese contrato que ayer también estuvieron compartiendo a través de las redes sociales ayer por la tarde, donde firmaron pues con esta disquera aquí en la ciudad de Monterrey, y hablaba de todos estos proyectos, no dentro de esta disquera, pero también le encantaría que se llevara a cabo una serie, la cual dice pues sí se está teniendo acercamiento con algunos productores, y bueno, de eso ya nos hablará más adelante. Cambiando completamente de información, vámonos con algo que ocurrió el día de ayer, y tremendo escándalo para Pablo Montero, y se lo estaban acabando. Bueno, la verdad es que miren, a lo mejor hizo algo que no pensó que sería malo, pero que le trajo, la verdad, pues algunas repercusiones bastante fuertes. ¿Por qué? Porque ayer se dio a conocer que Pablo Montero había cantado justamente en la fiesta de cumpleaños de Nicolás Maduro, y esto ocasionó, bueno, que el público se volteara contra Pablo Montero y que le tupiera, pero duro y tupido a través de las redes sociales. Y es que, como le menciono, pues se estuvieron difundiendo estas imágenes donde estuvo cantándole las mañanitas y otros temas muy conocidos acá en nuestro país en esta fiesta que tuvo recientemente allá en Venezuela. Y aparte también le regaló un sombrero, pues de charro, de mariachi, y eso también mucha gente dijo que cómo le regalaban algo tan representativo de nosotros a un dictador, a un asesino. No lo digo yo, lo dicen en los mensajes que estamos viendo ahorita en pantalla, justamente porque le menciono que en los mensajes a través de su cuenta de Instagram, no, le tupieron horrible. Muchos decían, sí, claro, quiere hacer como que suaves las cosas, porque Pablo, ayer después de estar en el Ojo del Huracán, compartió un video donde está con una de sus hijas. Ay, muy bonita, mi reina, pues es lo mejor, y tal. Dijeron, no, aunque pongas un video con tu hija, aquí te van. Y los comentarios que estamos viendo justamente vienen de ese video. Lo que te pagó Nicolás Maduro por tu show serviría para dotar los hospitales con medicinas. Otro cómplice más, te vienen comentarios no muy alentadores. En efecto, pone, seguro eres un narcocantante que ayudas a lavar más el dinero de tu amigo Maduro con la fama. Es buena táctica, qué decepción. Le ponen también, entre otros, creo que deberías tener urgencia económica para recibir el dinero del dictador. Le ponen, ahora le canta al narcodictador de Venezuela, cantándole al dictador, y bueno, así muchos más. Le pusieron también que esperaban que ese dinero le sirviera para llevar a cabo, de seguro, la vida miserable que tenía Pablo Montero. Así le ponían otros los comentarios. No, de verdad es que le dieron con todo. Y bueno, pues ahí estamos viendo parte de estos mensajes que no acaban. Y esta es la siguiente nota, porque obviamente después de mucho tiempo, de horas, que Pablo Montero no compartía nada, compartía fotografías en sus redes sociales muy felices, de esas veces que como que quieren tratar de irse por otro lado, pues no pudo con la presión, porque ya por la tarde noche estuvieron compartiendo este comunicado que dice: estimados amigos de la prensa y el público en general, con respecto a mi participación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes, o sea, ya estaba embarrando otra gente, durante este evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana, que es universal. Además de que el mariachi de México es patrimonio cultural de la humanidad, no me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquel país, solo deseo que pronto lo puedan resolver en paz por el amor que le tengo a Venezuela. Agradezco su interés en el asunto y seguiremos trabajando luego de tiempos muy difíciles para todo el mundo. Un abrazo fuerte de su siempre amigo Pablo Montero. Bueno, este era el comunicado. Mucha gente le da la razón porque dicen, oye, como artista pues solamente fue a trabajar. Sí, la verdad es que también tiene razón, y no podemos a lo mejor como tupirlo por toda esta situación, pero a veces también como seres humanos, y ellos como artistas, sabiendo la situación que ocurre en ciertos países, deberían de tener un poco más de precaución. Pero bueno, así la situación, así la información de los famosos. Como siempre, lo dejamos bien informado. Tochis, me diríamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alfonso, por tu información, y muchísimas gracias a usted por habernos sintonizado en esta mañana. Ciber TV Digital en YouTube es donde nos puede encontrar, también en Facebook, Ciber TV, ahí puede encontrar todas nuestras transmisiones en vivo, y si nos quiere seguir al minuto, Ciber TV Noticias 1 en Twitter, y también guión bajo Ciber TV, ahí también puede encontrar bastante información. Mi nombre es Brenda Cavazos, me dio muchísimo gusto haberlo informado, tenga un excelente día.